どういう意味？Antonio Romero nos envía el siguiente video. Nos comenta que salió un camino rural por la noche donde se cuenta que se aparecen mujeres aterradoras sin ojos entre los matorrales. Esa noche un costado de la carretera al parecer captó a una de ellas. Vamos a ver lo que registró. ¿Lo que se me hace eso, güey? No, bueno, no, ya vamos bien tensos los cuatro. Más de Toño que lo... ¿Qué yo qué? Bueno, ese va con otra intensidad, güey. Sí, ¿verdad? ¿Estás sintiendo oro? Bueno, se va. Sí, ¿verdad? ¿Estás sintiendo oro? Un guardia de seguridad capta algo impresionante durante uno de sus turnos. Vamos a ver lo que registró. Estaba trabajando y acabo de escuchar una niña aquí cerca. Hola. No mames. Hola. No mames. No mames. No mames. Toqué mi cola. Olivera. No mames. Ben Martínez nos envió el siguiente video que encontró en internet. En él se muestra cómo dos jóvenes son atacados por una fuerza sobrenatural impresionante. Este es el documento. Sí, me agarraron las... Y el otro coge la silla y no haya ni por dónde salir. Claro, es que la silla se movió. Ahí fue, mira. ¿Se ve cómo se movió eso? Se cayó, levantó vuelo. Ajá. Se movió esa vaina ahí. Ah, yo estaba en la casa de mi amigo. Es que, miren. Y ahí, él no se dio cuenta que se cayó el papelito. Es que mi amigo instaló cámaras en la casa por los ladrones y por toda la vaina. También tiene una que apuntan a la calle. Pero esa es la que está en la habitación. Ahí el man sale a lo que pasa ahí. Ay, sí, como si le hubieran botado algo para adentro. Como una granada, así. Ajá. Y ahí el man. Entra. Con un vaso de agua, el man se levanta a tomar. Levanta la vaina. No, usted se imagina al final. Al final está. Mire. Él cierra la puerta. Se va a volver a acostar a dormir. Mamá dice que es porque yo me la paso jugando y que para invocar no invoca las cosas y toda la vaina. ¿Era eso? Mariela, no. Yo no sabía que las palabras tienen poder. Y todas mire, las palabras que... Mire. Sí, se abrió la puerta. Échelo. Ahí es que se mueve. Ya se movió. Mira. ¿Qué piensa de eso, Luis, usted? No, mire. Mire, él ahí se va a levantar y ahí es que viene lo peor. ¿Y eso qué es? Es una bola. ¿Una bola de qué? No sé qué sea eso, ¿no? La madre. Y vea lo que me van a hacer a mí, como me jalan las patas. Mire, ¿pero qué? Yo ahí estaba durmiendo, ya era más tardecito todavía.
Deje que vea mi video y ahorita le digo algo. En la casa del Carmen me asustaba más todavía, vea, vea. ¡Ay, una puta! ¡Ay! ¿Sí vio? En el Carmen me tocaron las cuerdas de una guitarra. En el Carmen me asustaban peor. Me tocaron las cuerdas de una guitarra. Lo levanté. ¿Y eso que haya qué es? No, bola, yo no sé qué lanzaron. Ahí va la silla. Va la silla. Dios mío, puta. No, pero sí, sí como me jalaron los pies. Muy bien, cayó la cama. Miren. ¿Dónde se despertó? Mire, me jalaron las... Sí, me voy a tumbar de la cama. ¡Durísimo! Un investigador paranormal hace un círculo de sal en una casa embrujada para invocar a las energías de ese lugar. Al hacerlo, lo que sucede es sumamente aterrador. Vamos a verlo. A un joven se le va la luz en su casa en el cual le habían estado pasando eventos paranormales impresionantes. Esa noche se comenzaron a manifestar, así que decidió grabarlos. Lo que registra es impresionante. Este es el documento. ¿Ah? ¿Eh? 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 وحياة الله في ولد ركب قسما بالله في ولد ركب قسما بالله في ولد ركب Un explorador urbano al ir a una construcción embrujada, mientras abre una puerta, una mano espectral se le aparece y lo hace vivir verdaderos momentos de terror. Vamos a ver lo que registró. Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación.
Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.